Benvinguts a una nova entrevista. Avui tenim amb nosaltres el José Antonio Morán, president del comitè d'empresa de Delphi. Delphi està vivint en aquests moments un molt mal moment, un moment que a més té unes repercussions no només amb l'empresa sinó també en molta gent de la nostra ciutat. Ningú se li escapa que Delphi té una llarga història, més de 50 anys d'ubicació a Sant Cugat, i per tant les repercussions d'aquest moment també són repercussions a Sant Cugat, i per això, després d'haver escrit un reportatge que us recomano que llegiu, hem volgut entrevistar amb el José Antonio, amb el Toni. ¿Cuántos años fa que trabajas a Delphi, Toni? Bueno, pues yo este año haré 25 años de trabajador de Delphi, o sea que ya llevamos unos cuantos. ¿Cómo os van a comunicar en el comité el cesamiento de las actividades? Bueno, la comunicación es un acto un tanto protocolario, para que nos entendamos. La compañía lo que hizo fue convocar primero al secretariado del Comité Europeo, al cual pertenezco, a las 8 de la mañana desde Europa, y en una conference call que realizo con mis compañeros de diferentes países europeos que estamos en el Comité Restringido Europeo, pues nos hizo la comunicación oficial. Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, convocamos al Comité de Empresa. La dirección de la compañía, a través del plan manager, nos notificó esta misma comunicación, que es la decisión de Delphi de cesar su actividad industrial durante el año 2016, dándonos su versión de por qué lo llevaba a cabo, tomaba esta decisión, y con posterioridad, pues a partir de las 11 de la mañana, lo que hicimos fue trasladar información a todos los trabajadores en los diferentes turnos por parte del comité de empresa. Quan parles amb aquesta terminologia, realment els treballadors de Delphi heu fet un canvi, diguéssim, en els últims anys brutal, no? Perquè aquesta terminologia del plan manager, dels calls, no sé què i tal, a nivell sindical fins i tot, no? Heu tingut que fer, diguéssim, un desenvolupament en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, sí, por desgracia, los términos anglosajones se han introducido en nuestro lenguaje del día a día, ¿no? Y claro, cuando hablas, en vez de director general, hablas de plan manager, ¿no? O hablas de call conference en vez de conferencia telefónica. Es una terminología anglosajona a la que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a una nueva circunstancia. A una multinacional como Delphi ha exigido grandes adaptaciones, y creo que la plantilla profesionalmente hemos dado ese paso, ¿no? De poder tener este tipo de tecnología, de manera de hablar, de terminología y de entendernos en este lenguaje que probablemente no es coloquial, y que, perdonar, pero yo lo tengo un poco interiorizado. I també a nivell sindical també heu passat a parlar amb un altre llenguatge a l'hora de negociar també amb l'empresa. O sigui, no esteu demanant ara el mateix que es demanava fa 20 anys, no? No, es que no es lo mismo, no luchas, no discutes, no debates con lo mismo. Hay que pensar que yo digo que todos los trabajadores de Delphi son desde el plant manager o desde el director general al trabajador de rango más bajo. Somos asalariados de una multinacional. En realidad, la dirección local son única y exclusivamente puros administradores, y al final las decisiones se toman a miles de kilómetros, y discutes con financieros que están a miles de kilómetros de distancia, y mantienes reuniones en Luxemburgo o mantienes reuniones en París, que es donde realmente se toman las decisiones, y tienes que estar y poder participar de esos debates, porque es donde se toman las decisiones. Aquí lo único que se hacen es ejecutar. Delphi, ho he dit a l'entradeta, fa més de 50 anys que està a Sant Cugat, no? Sí. De fa 50 anys a ara, al començament va començar amb molts treballadors de Sant Cugat a l'empresa, no? En aquests moments, ¿cuántos trabajadores ya de Sant Cugat a Delphi? No podría daros un número exacto. Yo quiero conseguirlo durante estos días, y probablemente Me gustaría tenerlo para mañana, que tengo una reunión con diferentes alcaldes de la comarca y es una de las preguntas típicas de los medios y de los propios ayuntamientos, ¿no? Está muy diversificada, realmente ahora no hay un volumen importante y probablemente menos de 100 trabajadores sean santcugatens, viven actualmente en Sant Cugat, pero independientemente de esos todos tenemos muchos vínculos con la ciudad y la ciudad con la empresa. Nosaltres ho dèiem, el reportatge segurament érem a un mitjà que ho dèiem, no? Si al final, i esperem que no sigui així, Delphi fes un cessament de la seva activitat, no només deixaria al carrer més de 500 persones, sinó més de 700 persones, perquè no només són els 540 treballadors de Delphi, sinó que a més hi ha gent que treballa dins de Delphi que no són treballadors y empresas auxiliares. ¿Explica una mica eso? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? En este sentido, o sea, no se destruirían 540 puestos de trabajo, sino se reducirían más de 700 puestos de trabajo directos. Y cuando digo directos, quiere decir que dentro de Delphi hay muchas empresas que trabajan dentro de la propia Delphi como subcontratas, pero son trabajadores que son compañeros míos que llevan 20, 30 años, más años incluso que yo, trabajando en la propia Delphi, y que lo único que llevan es pues un traje diferente o un símbolo diferente, un logotipo diferente de la empresa para la que trabajan y realizan funciones pues de mantenimiento, de servicios, de limpiezas, de instalaciones, de seguridad, de comedores, servicio médico. Por lo tanto hay informática, hay infinidad de empresas subcontratadas que nos están generando en torno a 200 puestos de trabajo que también se perderían directos. Luego está toda la industria auxiliar de pequeños proveedores que pueden suministrar a Delphi en estos momentos y que también se verían repercutidos, aparte de la economía municipal y la economía del entorno, por supuesto. ¿Delphi ha rebut ayudas públicas? Delphi ha recibido ayudas públicas no cuantiosas, hay que ser un poco honesto en este sentido, porque prácticamente hay muy poco en cuanto a ayudas públicas hoy por hoy. Ha recibido hace años, cuando se lanzaron algunos proyectos, sobre todo lo que se llaman créditos blandos, ¿vale? Créditos de interés cero, a líneas a 10 años con interés cero, que se pueden considerar ayudas públicas, pero no como subvenciones, no subvenciones como tal. Els terrenys són de Delphi, els terrenys. Los terrenos son de Delphi. No és com el cas de Sharp, que eren uns terrenys municipals i aquestes coses. No, en el cas de Delphi, en el cas de Comdiesel, los terrenos eran... Son propiedad, tanto todos los activos que son propiedad, y nosotros, una de las preguntas que mañana tenemos en la reunión que tenemos con la dirección de la empresa es el coste de los activos, el valor de los activos, ¿no? Lo consideramos fundamental en este proceso de reindustrialización, porque no queremos que Delphi especule con los activos y con los terrenos. Estamos hablando de que pueden tener un valor importante. No estamos en el boom de la burbuja inmobiliaria, pero independientemente de eso estamos hablando de muchos metros cuadrados que pueden tener un importante valor y de unas instalaciones y una maquinaria inclusive que nosotros entendemos como nuestra, como de los trabajadores y como de la ciudad. Si Delphi se quiere ir, no solo tiene que pagar las indemnizaciones, sino tiene que entregar los activos. Yo repasando esta semana precisamente el acuerdo del cierre de Delphi de Cádiz, ¿vale? En el año 2007, bueno, entonces el coste de las indemnizaciones del acuerdo de Delphi-Cádiz se calculó en 120 millones de euros y el coste de los activos que Delphi cedió a la Junta de Andalucía y a todo el procedimiento se valoró en 170 millones de euros. Es decir, no podemos permitir que Delphi, con el valor de los activos, pague las indemnizaciones y se vaya de aquí incluso haciendo negocio. Tiene que poner a disposición de este proyecto de reindustrialización los activos como una parte importante que no le puede suponer ningún tipo de ahorro. A Delphi, com en moltes indústries importants del nostre país, els sindicats heu estat a l'alçada moltes vegades, heu fet lluites importants, però també heu fet negociacions importants i heu arribat a acords dolorosos, però també responsables, no? Mirant enrere, i sense saber com acabarà aquest viatge que esteu fent ara, en aquests moments, ha valgut la pena? Creus que ha valgut la pena algunes de les decisions que heu pres moltes vegades doloroses? Yo creo que sí, que todas las decisiones que hemos tomado hasta este momento han valido la pena y bueno, han sido un referente en negociaciones de muchas otras empresas. Nosotros, cuando en el año 2000 hablábamos de negociar una jornada irregular, es algo que hoy está muy en boca de la industria, ¿no? O cuando hemos hablado de flexibilidad, nosotros la tenemos instaurada como medida paliativa para no aplicar expedientes de suspensión. La experiencia sindical en Delphi tiene mucha historia, es muy amplia, es un referente no solo industrial sino sindical. Ha generado grandes sindicalistas Delphi. De hecho, hoy el secretario general de la comarca de Industria de Comisiones Obreras es un trabajador de Delphi. Por tanto, tenemos un referente muy importante sindical y mucha experiencia en cómo asumir según qué procesos. Yo no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. Hay decisiones que han sido duras, hay decisiones que han sido difíciles, pero creo que estamos para tomar decisiones difíciles a veces. La unitat sindical, em deies quan vam fer el reportatge, de moment almenys està assegurada, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no tiene por qué haber ninguna discusión. Somos un comité de empresa diverso, hay 4 sindicatos dentro del comité de empresa. Y si hay 4 sindicatos es porque hay diferencias en cómo abordar los temas, pero evidentemente ante una agresión de este tipo y de este calado no cabe otra que trabajar con la unidad y trabajar todos unidos. Y si hay alguna discrepancia interna en el comité de empresa, tenemos una plantilla muy cualificada que sabrá tomar decisiones al respecto y centrarnos a todos para que vayamos a una. Aquí será democráticamente la plantilla la que tome cualquier decisión de qué camino tenemos que seguir, y lo hacemos informando a la plantilla de manera constante tras cada reunión, pero cada día, en cada turno, haciendo corrillos y hablando con los compañeros y explicándoles cuál es la situación. Y al final, si hay alguien que dice, pues tendríamos que hacer esto, bueno, pues lo valoramos entre todos, y si al final lo tenemos que decidir, lo decidimos entre todos. Aquest dimarts heu tingut una reunió, una de les primeres reunions amb els representants polítics de la nostra ciutat, de Sant Cugat, no? Sí, a la Junta de Portaveus. L'alcaldessa, amb una nota de premsa que van avançar des de l'Ajuntament, va informar als mitjans, una nota que nosaltres desconeixíem, de fet, de que us havia acompanyat o havia visitat la direcció de Delphi a París en alguna ocasió. Ens pots explicar una mica l'objectiu d'aquestes reunions amb la direcció de Delphi? Bueno, a ver, Delphi hace años que yo diría que tomó la decisión de irse de Sant Cugat. Este jueves pasado lo único que hizo fue hacerla pública, pero hace años que tomó esta decisión y nosotros llevamos años preocupándonos porque esto se empezara a buscar alternativas y soluciones. El año pasado Delphi ya nos dijo que no tenía ningún proyecto para la planta de Sant Cugat y no había hoy por hoy ninguna alternativa para la planta de Sant Cugat. En ese contexto, nosotros ya nos pusimos en contacto con la alcaldesa, nos pusimos en contacto con Generalitat y avisamos como sindicato, como comité de empresa, de que se venía a venir un problema muy serio. De hecho, en el año 2013, que vivimos un expediente muy difícil, se hizo incluso una resolución, una moción en el Parlamento de Cataluña, ¿vale?, a petición de diferentes grupos políticos, que fue aprobada por la práctica totalidad del Parlamento de Cataluña, en la que ya pedíamos explicaciones. Y entonces se decía que a Delphi había que preguntarle cuál era el proyecto industrial que tenía para nuestra planta, y Delphi no lo ponía encima de la mesa. En este sentido y en este contexto se montó una reunión en la que, bueno, un poco por ámbito de todos, tanto Generalitat como la alcaldesa, que estaba interesada, porque en principio era una reunión a la que iba la Consellería de Indústria de la Generalitat, entonces Empresa y Ocupación, ahora se han separado, ¿vale? Iba la Consellería de Empresa y Ocupación a preguntar a París exactamente cuál era la situación y que la clarificaran. Bueno, la alcaldesa estaba interesada y se sumó a participar en esa reunión. Nosotros le agradecemos el esfuerzo. Creo que fue sobre mayo del año pasado, en el que evidentemente ya se veía venir lo que ya nos han hecho como anuncio público, y les trasladó de manera clara a la dirección de Delphi Europa que no había una alternativa y que no había hoy por hoy ningún proyecto para la planta de Sant Cugat. Fue por eso que en junio del año pasado se contrató una consultoría externa que realizara el trabajo de buscar, de prospección, de buscar posibles inversores y alternativas, y externalizamos algo que desde la planta llevamos empezando a realizar desde enero, ¿vale? A través del propio comité de dirección estábamos buscando posibilidades que nos pudieran generar empleo o trajeran actividad industrial a la planta de Barcelona, y bueno, creímos más conveniente que esto se hiciera a través de una empresa especialista en esta materia. Se habló con la corporación aprobó que esto se hiciera por una empresa externa, porque evidentemente esto vale un dinero que tiene que pagar la corporación, como no puede ser de otra manera, y fue a raíz de todo esto que se puso en marcha el proceso de reindustrialización en el que estamos avanzando. I en la reunió que vau tenir amb la Junta de Portaveus es va arribar a algun acord, es va concretar alguna cosa, o només van haver bones paraules? Com la valores? Bueno, yo creo que fue una reunión, primero fue una reunión muy cordial, y segundo creo que fue una reunión que sí que fue fructífera, ¿no? No son grandes acuerdos, y sabemos que por desgracia tenemos la legislación que tenemos, y esperemos que ahora estas corrientes de nuevas experiencias en gobierno se puedan cambiar, se genere un nuevo gobierno a nivel nacional y se puedan modificar. Pero la reforma laboral hizo mucho daño, dejando a la administración sin ningún peso en tomar la decisión o la autorización de si se aplica o no un expediente de estas características, y todo, por lo tanto dejando a las empresas las manos libres de poder deslocalizar cuando ellas quieran. Por tanto, la administración tiene poco que hacer. En aquella junta del pasado martes lo que nosotros vinimos a expresar es que creemos que ese poco que tiene que hacer lo puede hacer perfectamente y se tiene que implicar en ello. Y no solo son resoluciones, que hay una preparada, pero que se ha esperado a que el jueves mantengamos la reunión con la empresa, pues para ver si se puede meter alguna otra cuestión dentro de esa propia resolución, y que se emitirá seguramente mañana jueves. Pero la idea principal es pedirle la implicación tanto al Ayuntamiento de Sant Cugat como a la Generalitat, y tenemos una reunión prevista también con Industria y con Trabal el próximo martes, y pedirle su implicación en el sentido de que cualquier subvención, cualquier ayuda, cualquier cadencia en pagos de impuestos o de cualquier cuestión urbanística, de modificación que requiera las instalaciones para poder adaptarlas a lo que tuviera que venir, por un lado no pongamos mayores trabas y busquemos las mejores facilidades, pero evidentemente tienen que ir a cambio de una serie de garantías. No se pueden dar simplemente para salir bien parados de esta y que luego dentro de 3 meses o dentro de un año nos volvamos a encontrar con un problema. Si quiere venir un inversor y viene a pedir algunas cuestiones a la administración tiene mucho también que decir al respecto. La moción que hicimos en diciembre con el Ayuntamiento de Sant Cugat, en que los terrenos no serán recalificables, bueno, tiene su parte también muy positiva en el sentido de que nadie puede especular con el suelo. Nosotros entendemos que los activos tienen que pasar a ser de la ciudad y de los trabajadores y ponerse en pro de un proyecto de reindustrialización, y esto el Ayuntamiento tiene mucho que decir. Deia la alcaldesa que hi ha possibilitats reals que vingui un inversor. ¿Vosaltres veieu que és possible? Nosotros creemos que sí. Yo soy optimista por naturaleza, yo soy una persona optimista por naturaleza, y aun en estas sigo siendo optimista por naturaleza, y por tanto yo creo que sí, que posibilidades hay. Llevamos trabajando desde junio en el proceso de reindustrialización, y los procesos de reindustrialización son complejos, son largos, no se hacen en 4 días. Yo explico muchas veces que un proceso de reindustrialización pues se inicia haciendo todo un catálogo de información, un dossier de cuáles son las bondades de una empresa. La segunda, si los inversores están interesados, dan un siguiente paso y entonces han de firmar un contrato de confidencialidad en las que se les entrega un dossier con datos técnicos y mucho más avanzados, pues de pirámide de edades de plantilla, incluso de salarios, de condiciones, etcétera, de las instalaciones, para que puedan valorar si realmente están interesados. Si esta fase también fructifica y sigue adelante, se abre una siguiente etapa de reuniones en la que vienen visitas a planta y nos visitan y ven si las instalaciones, pues realmente la realidad recoge lo que dice el papel. Incluso pueden hablar pues con algunos trabajadores, con responsables de los centros de trabajo, etcétera, etcétera, pues para valorar si realmente lo que les han dicho y lo que recogen esos documentos es cierto. Si incluso esto continúa adelante y siguen habiendo inversores interesados, los inversores que estén interesados lo que hacen es una oferta no vinculante. Una oferta no vinculante que quiere decir, bueno, pues yo me podría quedar esto, pero en estas condiciones, y podría generar X. Hoy por hoy estamos en esta situación y ya tenemos una oferta no vinculante. O sea, hay empresas que han realizado todo el trabajo y que han visitado, y ya hemos llegado a la fase de incluso tener una oferta no vinculante. Esperamos tener más. Creemos que podemos tener posibilidades de tener más de una oferta no vinculante. El siguiente paso sería una oferta vinculante para ambas partes, que se tendría que ceñir al final en un acuerdo global que permitiera el proceso de reindustrialización. Pero hemos avanzado mucho, como puedes ver, hemos dado muchos pasos en el proceso de reindustrialización y hoy hay una oferta no vinculante. No conocemos la empresa, no podemos dar nombres de la empresa porque, como he dicho antes, hay todo un sistema de confidencialidad que tenemos que ser muy rigurosos con él. Y además el propio comité de empresa no la conoce. No es un tema de que no lo podamos dar, sino es que los miembros del comité de empresa tampoco lo conocemos, solamente lo conoce MOA, en teoría la dirección de Delphi y la empresa que haya hecho esta oferta. No conocemos las condiciones, no conocemos para cuánta plantilla. Y estas son las preguntas que mañana queremos poner encima de la mesa a la dirección de la empresa. Mañana tenemos una batería de preguntas muy concretas. Una es, ¿cuánto es el valor de los activos? Por lo que hemos estado comentando antes. Y el segundo es, ¿qué empresas? En qué punto de todo este proceso están cada una de ellas, cuáles son esas empresas, si hay ofertas, cuáles son estas ofertas, en qué condiciones, cuánta plantilla están dispuestas a poner encima de la mesa y qué están pidiendo para poder dar el paso. Si tenemos esta información, podremos trabajar conjuntamente y ser parte de la mesa. Lo que no queremos ser es oyentes, no queremos estar en una mesa de oyentes viendo cómo la dirección de Delphi y los posibles inversores y los posibles candidatos a entrar en trabajar en Delphi negocian entre ellos y nosotros simplemente vamos recibiendo información. Queremos ser partícipes, somos una parte importante de la plantilla, por lo tanto creemos que tenemos que ser partícipes. ¿Cómo podemos ser partícipes? Pues si tenemos a la Generalitat y al Ayuntamiento en estos temas que te comentaba al lado de los trabajadores, tendremos mucho más capacidad de negociación y de diálogo. Si los activos los dejamos muy claros desde el principio, tendremos más capacidad de diálogo. No es lo mismo entrar en unas condiciones que en otras, pero también dependerá de lo que ofrezca el posible inversor. Entonces creemos que hay posibilidades reales de que se pueda llevar a cabo un proceso de reindustrialización. Tenemos experiencia, los sindicatos tenemos mucha experiencia en este sentido. Por desgracia, la crisis nos ha hecho aprender algunas cosas. Y bueno, un sindicato como Comisiones Obreras, al que yo pertenezco, hemos vivido el proceso de Sony pasar a Ficosa, el proceso de Sharp aquí en Sant Cugat convertirse en lo que es hoy Sant Cugat Technology, el proceso de la Honda convertirse en la PAM, y conocemos los procesos de reindustrialización. Estamos trabajando en el proceso de Valeo como sindicato, que también lo lleva la propia empresa BP y MOA. Por tanto, en esto hemos tenido que aprender. La deslocalización tan bestial que está sufriendo este país la estamos combatiendo los sindicatos en base a buscar proyectos de reindustrialización que nos permita mantener la industria. Y con esta experiencia que tenemos y con lo que hemos avanzado, creemos que hay posibilidades reales. Davant vostre, de totes formes, teniu veritables especialistes en desmuntar empreses també, perquè el director de Recursos Humans de Delphi avui n'ha desmuntat unes quantes abans. Bueno, es un especialista en hacer este tipo de trabajos. Yo creo que tiene un reto interesante delante de él, por dos factores. El primero es que, aunque ya es una persona de cierta edad, y algunos pueden pensar, pues de esta se jubila, yo tengo serias dudas. Yo creo que esto es currículum, y le va a llenar mucho el currículum de una manera muy satisfactoria, a nivel propiamente personal, si se logra de aquí una salida que permita mantener la industria. Es un especialista en estos tipos, y si sale bien parado, pues evidentemente esto es una medalla en tu currículum que vale mucho. Y luego estoy convencido, su bonus va en función de el éxito o no, de cómo se lleve a cabo toda esta maniobra. No de si se consigue mantener o no mantener la industria, pero es que si no se consigue mantener la industria vamos a estar enfrente, y por lo tanto ya no va a ser de una manera tan adecuada como probablemente la propia Delphi como corporación quiera. Y entonces yo creo que tiene un interés económico y un interés puramente personal en ganar. Yo es una persona que conozco hace poco, pero bueno, quiero tener cierta confianza en que se ha involucrado ya no en Delphi como corporación, sino en esto, porque es a lo que ha venido, todos lo sabíamos cuando lo contrataron y ha venido a hacer este proceso. Yo quiero tener cierta confianza en que realmente se está involucrando para lograr un éxito y mantener la industria y el empleo. Esperemos que Delphi no busque con todo ello un ahorro. Para acabar, aquest èxit per vosaltres seria la reindustrialització i mantenir al màxim las vuestras condiciones de trabajo? Nuestro objetivo primero es mantener la industria. El segundo, mantener el mayor número de puestos de trabajo, y por supuesto, cuando decimos mantener el mayor número de puestos de trabajo, no nos vamos a conformar con cubrir un expediente de mala manera. Y por supuesto, estos puestos de trabajo se tienen que mantener en unas condiciones de calidad. Nos ha costado 54 años de historia conseguir las condiciones laborales que tenemos. Sabemos que vamos a tenernos que sentar en una mesa de negociación y que nos vamos a dejar cosas en el camino, pero hombre, las condiciones de Delphi no las podemos perder todas de un plumazo en este viaje. Nuestra intención es conseguir un empleo de calidad y con garantías de duración en el tiempo. Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Nosaltres seguirem l'actualitat de Delphi perquè pensem que és la nostra obligació com a mitjà de comunicació, i per qualsevol cosa que vagi sortint, doncs ja ho sabeu. Un placer, encantado, os agradezco que sigáis la noticia y que la sigáis en el tiempo. El fracaso sería un fracaso de todos, de los sindicatos, de los trabajadores, de la propia Delphi y de la ciudad en sí, porque perderíamos algo que tiene mucho valor en esta ciudad, y por lo tanto es algo que nos interesa a todos en su conjunto que al final tenga éxito. Muy bien, gracias. Venga.